Por fin lo encontramos. Ya, pero vámonos antes de que se despierte el guardia. Sí. Hasta que por fin perdimos el guardia. Ay, sí. Ese no se cansaba de correr. Bueno, por lo menos nos salió bien el golpe. Claro que sí. Ahora sí podemos gastarlo en lo que quedamos. Claro que sí. Justo en lo que quedamos aquella vez. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué fue? Te comento que nos fue muy bien en la colecta de la caridad. ¿En serio? ¿Y cuánto sacaste? Puf, fue una ganga. $500,000. Y dime, ¿a qué caridad vas a donar ese dinero? ¿A qué caridad? A la caridad de mi bolsillo, pues. Tú sabes que ellos no se merecen nada. Si son unos buenos para nada. Pero bueno, como habíamos quedado, ¿mitad y mitad? Por supuesto, mitad y mitad. Tú te llevas tus 50 y yo me llevo mi 50%. Y listo. Así quedamos. Vinas. Listo, baby. Nos vemos. Y mira, ¿qué te parece si vamos al centro de ayuda más cercano y donamos este dinero? Claro que sí, mira, porque podemos ayudar a muchas... ¿Qué creyeron? ¿Que se me iban a escapar? No, señor, en serio, no es lo que parece. No, señor, de verdad no es lo que parece. A mí no me vengan con sus patrañas. Señor, en serio, este dinero tiene que llegar a su destino. ¿Qué, el dinero que se robaron? No es lo que usted cree, eso es muy importante. En serio, señor, en serio necesitamos llegar a... ¡Cállese! Ahora mismo los llevo donde mi jefe. Y ahora estos ladrones, ¿dónde se meterían? De seguro se lo están gastando en tonterías. Más que me costó bastante conseguir ese dinero. Y ese guardia inepto deja que me roben y en mi propia casa todavía. Pero ya va a ver cuando venga. Lo voy a despedir. Aquí están, señor. Yo le dije que los iba a atrapar. Muy bien, Eduardo. No puedo creer que mis empleados me hagan esto. Lo que no podemos creer somos nosotros. ¿Cómo se atreve a robar así de esa manera? Yo le daré un mejor uso a ese dinero. No puedo creer esto de usted. Ya cállate, que ese dinero es mío. Eduardo, llévatelos por favor, que no los quiero volver a ver. Y por cierto, están despedidos. Pero señor, ¿es cierto lo del dinero? ¿A vos qué te importa? Dedícate a hacer tu trabajo.
Veo que está todo el dinero. Eduardo, llévatelos. ¡No! ¿Cómo? Si eres un simple guardia. Pues no, soy un agente de la policía. Y hace mucho tiempo vimos que hizo una colecta y ese dinero no llegó a su destino. Tranquilo, señor. ¿Qué le parece si le doy el 50% y me deja ir? No, señor. Usted queda detenido por intento de soborno y estafar. Chicos, hicieron un buen trabajo. Y usted se va detenido. ¡Eso no es posible! Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor oficial. Se hizo justicia. A ustedes. Sin su ayuda, no hubiese podido lograrlo. Camina. Me las van a pagar. Ahora sí, vamos a dejar ese dinero a los más necesitados. Vamos, ahora mismo. Dice un proverbio: ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Sin embargo, recuerda, los malos actos no se romantizan, pues dañan la integridad y esfuerzo de los demás.